¡Ey! ¿Qué pasa, bicheros? ¿Cómo van esos monstruitos? Bueno, en este vídeo vamos a ver lo básico que necesitamos y los cuidados básicos, por así decirlo, para nuestras tortugas de agua. Vamos a generalizar un poquito sobre la mayoría de tortugas que podemos encontrar en nuestras tiendas. Vamos a hablar de Pseudemys, vamos a ver también cuidados de Trachemys, vamos a ver Mauremys, vamos a ver Ocadia, vamos a ver en general lo que necesitamos para nuestras tortugas de agua que podemos encontrar prácticamente en cualquier tienda de mascotas. Tengo que deciros que los cuidados no son exactamente iguales para todas las variedades, pero bueno, vamos a generalizar un poquito, vamos a imaginarnos que estamos con nuestra primera tortuga y a partir de ahí vamos a ver unos cuidados generales que nos pueden servir prácticamente para todas. Lo primero que vamos a tener que saber es que estas tortugas necesitan una temperatura constante y muy importante que tengan radiación UVB, o sea, necesitan rayos UVA directos del sol o por alguna bombilla de radiación UVB. Empiezo hablando por el punto de la iluminación, porque es lo que siempre pasamos por alto. O sea, la mayoría de las personas tenemos una tortuguita, la tenemos en casa con luz de ambiente, pero nunca o casi nunca es suficiente esa iluminación. Para desarrollarse bien, las tortugas necesitan radiación UVB. Es algo que no tenemos nunca en cuenta y lo que nos trae la mayoría de los problemas a largo plazo en nuestras tortugas. Así que muy importante. La mayoría de tortugas necesitan radiación UVB. Dejando esto claro, vamos a ir con su temperatura. Generalizando un poquito, podemos tener la mayoría de tortugas en un rango de entre 24 y 28 grados de temperatura. Esto será la temperatura del agua. Su temperatura en la zona seca puede variar un poquito, pero al tener la iluminación, también van a absorber calor a través de la luz, o sea que sí que se va a mantener más o menos a esa temperatura también. También tenemos que tener en cuenta que las tortugas necesitan agua sin cloro. Esto es muy fácil de conseguir, ya sea con agua mineral o con un anticloro, y decloraremos el agua del grifo. De esta forma la tendremos agua apta para nuestra tortuga. En el momento que veamos que el agua está sucia, directamente se la cambiaremos e intentaremos que tengan siempre el agua muy limpia. Ahora vamos a hablar un poquito de su hábitat. Como podéis ver en estas imágenes, estas son las típicas tortugueras de toda la vida, muy chiquititas, con una isla en medio, con su palmerita. Todos hemos visto alguna vez estas tortugueras en las tiendas. Mucha gente dice que no son adecuadas, otra gente dice que sí. Para mí son muy adecuadas para casos muy concretos. O sea, yo las utilizo mucho cuando tengo nacimiento de tortugas muy pequeñas, porque me permiten individualizarlas y llevarlas un control más exhaustivo a cada ejemplar. Vienen muy bien para eso, no son para que la tortuga viva aquí indefinidamente. O sea, son recipientes muy pequeños, no podemos controlar su temperatura, es muy complicado colocarles una buena iluminación, no tienen apenas espacio para nadar. Entonces, estos recipientes son para casos concretos, para tratar enfermedades, para problemas específicos, no son para que la tortuga viva aquí un largo tiempo. Muchas veces cuando compramos una tortuga pensamos que con esta tortuguera ya puede estar toda la vida y que la tortuga no va a crecer y que aquí va a estar bien siempre, pero eso no es así. Las tortugas, estando bien cuidadas, crecen bastante y crecen bastante rápido. Entonces estas tortugueras muy rápido se le van a quedar pequeñas y vamos a necesitar proporcionarles un espacio más grande. Aparte ya de lo que os decía, de la iluminación, de la temperatura, en estas tortugueras es muy complicado mantener unos parámetros estables y que la tortuga pueda estar adecuadamente. Por lo tanto, siempre buscaremos un hábitat un poco mayor para, aunque la tortuga sea pequeña, para poder proporcionarle lo básico que necesita, su temperatura y su iluminación. Teniendo un hábitat donde podamos colocar eso, ya la tortuga va a estar mucho mejor que en una de estas pequeñas tortugueras. Deberemos procurar que tenga una cantidad de agua suficiente para que la tortuga pueda nadar. Esto será 2-3 dedos de agua por encima de su caparazón, que la tortuga pueda apoyarse en las patas traseras y sacar la cabeza para respirar, o si quiere, poder nadar y no tener obstáculos, tener un espacio amplio para poder nadar y desarrollar la musculatura, que es algo que por otra parte necesitan. O sea, es algo vital para las tortugas, el poder tener un espacio amplio de nado y una zona seca donde poder secarse y donde absorber los rayos UVA de la radiación, de la iluminación. Por otra parte, vamos a hablar un poquito de la alimentación de las tortugas. En etapas sobre todo muy pequeñas, la mayoría de las tortugas, no todas, ya os digo, cada especie luego tiene sus requerimientos, pero en general la mayoría de pequeñas son muy carnívoras. Entonces le proporcionaremos una dieta muy alta en proteínas de origen animal, y esto lo conseguiremos con piensos específicos para tortugas,
Se lo complementaremos con gambas, podemos darle carne, pescado crudo, nada de embutido, nada de salchichas, nada de eso. Simplemente carne, pescado o su pienso. También le proporcionaremos una pastillita de calcio que se irá deshaciendo en el agua y le irá aportando el calcio necesario para el buen desarrollo de la tortuga. La alimentación es muy importante, que sea una alimentación lo más variada posible y lo más adecuada a la alimentación en la naturaleza de las tortugas que podamos darle. Para esto ya sí que podríamos documentarnos un poquito más sobre la especie de nuestra tortuga y sobre su lugar de origen para ver más o menos un poquito más concreto su alimentación. Pero vamos, básicamente le podemos dar pescado crudo, le podemos dar carne cruda, le podemos dar su pienso, muy importante como base, un pienso adecuado para tortugas y como complemento el gambarus, las típicas gambitas que podemos encontrar en cualquier tienda. Aquí estáis viendo una tortuguera un poquito más grande, con una tortuga también un poquito más grande, y si veis, tiene un tamaño la tortuguera adecuado a la tortuga. O sea, nunca tiene que ser al revés. Tenemos que buscar siempre un sitio lo más amplio posible, adecuado al tamaño de nuestra tortuga. Esta tortuga que estamos viendo ahora ya estaría en un momento en el que podríamos pasarle a un acuario más grande. Si os fijáis, en esta tortuguera de cristal sigue siendo un espacio pequeño, pero ya es más adecuado que las anteriores que hemos visto para las tortugas. En este tipo de tortuguera de cristal ya podríamos colocar un termocalentador, podríamos colocar un filtro para mantener el agua más limpia y muy importante, podemos colocarle en el borde una pinza con una bombilla de reptiles, de rayos UVA y UVB, que es lo que os digo, es muy importante y es lo que siempre pasamos por alto en cuanto a la hora de tener nuestras tortugas. Y bueno, bicheros, no quiero alargarme mucho en este vídeo, aunque podría estar horas y horas hablando sobre tortugas, pero bueno, voy a haceros un pequeño resumen y luego paso a mandar saludos a todos los que me habéis estado comentando en las publicaciones, que al final siempre se me olvida dejar los saludos, así que al final de este vídeo vamos a ver los saludos para todos. Bueno, en el resumen, necesitamos un hábitat adecuado para el tamaño de nuestra tortuga, donde tenga suficiente agua para poder nadar y una zona seca donde poder asolearse y poder secarse completamente para poder cambiar adecuadamente las placas del caparazón y metabolizar bien los alimentos mediante la absorción de rayos UVA y UVB que le proporcionaremos con una iluminación adecuada. También deberemos proporcionarle calcio en el agua para una buena asimilación y un buen desarrollo y un crecimiento adecuado de nuestra tortuga. También tenemos que tener en cuenta que la alimentación debe ser lo más variada posible, una base de pienso y gambas y luego la complementaremos con otro tipo de alimentos que sean adecuados para nuestras tortugas. La mantendremos en un rango de temperatura de entre 24 y 28 grados. Esto lo haremos todo el año. Hay especies que sí que hibernan, pero bueno, ese es otro tema, si queréis lo vemos en otro vídeo. En principio, generalizando, lo ideal es que las tortugas estén entre 24 y 28 grados constantes. Y bueno, bicheros, creo que no se me olvida nada, así que bueno, voy a dejaros por aquí en pantalla los saludos de todos y espero que os haya gustado este vídeo y si es así, suscribiros, darle like, comentar y todas esas cositas que le alegran el día. Un saludo, bicheros, nos vemos en el próximo vídeo.